Então, continuamos os nossos trabalhos. E antes de começar, eu queria avisar para vocês que o livro do professor Boulnois está sendo vendido na livraria da universidade. O livro, o preço original era R$ 78, mas está sendo vendido por 50. Então, quem quiser, é no prédio redondo da universidade, tem uma livraria. Então, vou passar então a palavra ao coordenador da mesa, o professor Gabriel Silva, que vai apresentar o nosso conferencista desta segunda parte da manhã. Muito obrigado, bom dia a todos. Let's proceed to the second lecture of this morning. Vamos dar início à segunda conferência da manhã com o professor Dr. Santiago Sánchez Orrego, da PUC de Valparaíso, do Chile. Eu vou brevemente ilustrar alguns dados da biografia e das produções do professor, que são muitíssimos. O professor Orrego fez toda a sua formação inicial na Universidade dos Andes e o seu doutorado na Universidade de Navarra, com uma tese que eu tenho lido nos últimos dias com grande prazer, sobre a atualidade do ser na primeira escola de Salamanca, que está publicado. Entre as suas demais publicações, eu ressalto a tradução ao comentário de São Tomás de Aquino, as sentenças de Pedro Lombardo e também de Frei Luiz de León. O professor Orrego já esteve entre nós, inclusive, na PUC do Rio Grande do Sul e já fez diversas outras incursões e participações como pesquisador pós-doc, tanto no Medieval Institute da Notre Dame University, nos Estados Unidos, mas também em Portugal, na Inglaterra e em diversos outros lugares. De modo que é um prazer e uma honra ter o professor Orrego entre nós, que vai hoje nos brindar com a sua conferência sobre questões de metafísica, sobre as disputações metafísicas de Francisco Soares. Professor, eu lhe passo a palavra. En castellano, intentaré hacerlo calmadamente contra mi natural inclinación, pero pienso que así va a ser mejor. Bien, agradezco en primer lugar la amable presentación y la invitación que he recibido nuevamente a venir a este lugar que ya al cual tanto cariño le tengo, a esta universidad y a la universidad que es casi hermana, diría yo, que es la PUCI de Porto Alegre. Bien, entonces muy agradecido y muy, muy honrado me siento. Bueno, esta presentación justamente apunta, como dice el título, a intentar comprender a Suárez, perdón, esto es muy sensible, desde la perspectiva de una comparación con una obra contemporánea a él, prácticamente contemporánea, ligeramente anterior, que guarda fuertes paralelismos con ella. Entonces, el esquema de la presentación es el siguiente. Primero, explicar por qué haré esto se puede ver acá mejor, una comparación y por qué en particular con Diego Mas. En segundo lugar, presentaré una especie de marco sistemático para entender por qué estos proyectos se configuran como ciencia del ente en cuanto ente. Esta interpretación es más, en fin, más libre, más interpretativa, pero pienso que especialmente para las personas que vienen aquí no tan próximas a la metafísica o a la metafísica de Suárez en concreto, puede hacer que tenga un poco más de sentido toda esta aparentemente cháchara sobre el ente, el uno, la verdad, etcétera. Aparente. Bien. Después, tal vez la parte más sustantiva, me voy a detener en exponer comparativamente algunos de los aspectos y contenidos principales de ambas obras, que van a ser los siguientes. Primero, ciertos aspectos muy generales. Después, ya más dentro de la materia, el concepto de ente como objeto de la metafísica, la esencia y su relación con la existencia. Después, la unidad del concepto del ente. Y también en particular cómo intenta conciliarlo Diego Mas y Francisco Suárez con la analogía.
Después, en la medida en que dé el tiempo, la teoría general de los trascendentales, su número y su relación recíproca, y finalmente algunas consideraciones conclusivas, que van a ser más breves porque me parece que la comparación es de suyo bastante elocuente. Bien, entonces, primero, una brevísima o no tan brevísima dilucidación del sentido de una metafísica o de esta metafísica como ciencia del ente en cuanto ente. Insisto, esta explicación tal vez puede parecer obvia para quienes están metidos en estos temas, pero puede ser iluminadora para otros que no lo están tanto. Aunque es verdad que, en mi opinión, a veces se pasa demasiado deprisa por la disputación metafísica número uno, en la cual puede observarse que la determinación del ente en cuanto ente como objeto de la metafísica no es evidente ni es un punto de partida, sino que obedece a una consideración previa. Antes que nada, y en esto Suárez, en todos estos puntos, sigue a Aristóteles, la metafísica tiene una raíz antropológica, de acuerdo con la cual la filosofía primera, o metafísica, es, en último término, la radicalización del deseo natural de saber por el saber mismo que hay en el hombre. Diría, esa es la primera orientación de la metafísica y la que le da su carácter de filosóficamente y antropológicamente necesaria. Ahora, ¿qué saber buscará, qué clase de conocimiento buscará aquel que lleve hasta sus últimas consecuencias el deseo de saber por el saber mismo? Bueno, en esto, siempre siguiendo a Aristóteles, buscará una ciencia que estudie, primero que sea ciencia, conocimiento certero, unitario, inmutable, seguro, que estudie todas las cosas, en la medida de lo posible, por sus primeros principios y causas. Nuevamente, Metafísica, libro 1, en sus primeros capítulos. Esto determinará el resto del diseño de la metafísica bajo la pregunta: ¿cómo puede lograrse en concreto un saber de este tipo, es decir, total y radical? La pregunta sería, en esta línea, ¿qué es necesario para que pueda constituirse, si es que pudiese hacerlo, y en qué medida, una ciencia que estudie A, todas las cosas, y B, por sus causas primeras y más radicales, ambas cosas conjuntamente? Pues bien, esto solo será posible en la medida en que se encuentre algo, un mismo objeto, una misma perspectiva que sea al mismo tiempo común a todas las cosas y que eso mismo común a todo sea lo más radical o fundamental en cada una de las cosas. Si no se encuentra esta perspectiva, este aspecto de la realidad o esta realidad, no se podrá constituir una ciencia que cumpla con la ambición de ser total y radical. Bueno, si se encuentra un objeto así, ese será, y justamente por eso, el sujeto u objeto propio de la metafísica. Y esto es lo que parece encontrarse en el hecho de que todas las cosas son y el hecho de que el ser las afecta por completo. Es decir, el carácter de ente sería lo más universal y lo más radical en todo. Y si la interpretación que estoy dando no es inadecuada, y creo que es lo que está expresado muy detenidamente en la primera disputación metafísica, por eso la metafísica debe estudiarlo. Es decir, mejor dicho, debe estudiar todas las cosas desde la perspectiva de su ser, de su carácter de entes. Otros, para ilustrar el punto, otros proyectos metafísicos, justamente por considerar que otra cosa es más común y más radical, han tenido otra orientación. Por ejemplo, las metafísicas del uno, en la línea de Plotino, etc. Pues bien, la metafísica, siguiendo su cometido, debe estudiar ciertamente lo que es, en tanto que es en sí mismo como tal, el ente en cuanto tal, pero al mismo tiempo debe considerar cómo el carácter de ente se vincula con los aspectos o características más determinadas de estas cosas. Si no, no sería ciencia de la totalidad. Su proyecto quedaría inacabado, como el mismo Suárez dice en
la disputación metafísica primera. Aquí lamento no haber traído un conjunto de referencias más acabado, así que pudo aplicar la misma retórica que usan Mas y Suárez al comienzo de su metafísica, diciendo: yo hubiese querido tener más tiempo para poder darle una última mano y acabar el texto, pero me he decidido entregarlo por los ruegos de mis discípulos o de mis amigos, lo cual aquí sería solamente cierto en el caso de Alfredo Culleton. Pero la demora, ciertamente, o la imperfección, ciertamente es responsabilidad mía. Bien. Entonces, de esta necesidad que nace, insisto, del deseo radical de saber del ser humano, de contemplar todas las cosas en su unidad y desde lo más radical, nace la necesidad de que, junto con estudiarse la perspectiva común, el ente en cuanto ente, se estudie la vinculación de este mismo concepto, de este mismo aspecto de lo real, con otros aspectos más determinados. Y, en fin, entonces, de esto, insisto, nacen las preguntas, si no me equivoco, que voy a analizar acá, que están en las primeras disputaciones de Suárez y también en la de Diego Mas. Primero, ¿qué significa que algo sea y qué es lo más, perdón la redundancia, esencial en cuanto a su ser? Esto se ocupa el concepto de ente. Segundo, ¿hay algunas propiedades que le correspondan a las cosas por el solo hecho de que son entes? Los trascendentales. Y respecto de los diversos tipos de cosas, de los diversos entes y de sus aspectos determinados, ¿en qué sentido es ente cada una de estas cosas y cada uno de sus aspectos? De un modo, ¿cómo se hace presente el carácter de ente en ellas? ¿De un modo idéntico o diverso? Y a esto responderá la pregunta sobre la unidad del concepto de ente y su relación de separación o de inclusión o no separación en sus inferiores, es decir, en los conceptos o realidades más restringidas. Bien, entonces, con esta aproximación sistemática, pienso que se pueden comprender también por qué Suárez asume algunas de las opciones que asume en su metafísica. Bien, y también digo más. Bueno, paso entonces a lo siguiente. Vamos a ver, como ya dije, los aspectos generales, el concepto de ente como objeto de la metafísica, la unidad del concepto de ente y los trascendentales en general. Bien, en cuanto a los aspectos generales, y aquí sí me voy a ir refiriendo a algunos de los textos que tienen ustedes en sus manos, no los voy a leer todos, ciertamente no se preocupen. Primero, tenemos el tema del título. Aquí la coincidencia es manifiesta. De la Metafísica Disputatio, perdón, esto no lo he dicho, que fue publicada por Diego Mas en Valencia en 1587, después de haber pasado justamente una temporada como dominico en Salamanca, en el convento de San Esteban, años después que Suárez, eso es evidente, en fin, en 1587, y las disputaciones metafísicas, ¿no? Me pregunto si había algún otro antecedente de la historia de una obra que tuviese un título semejante. No lo sé, sencillamente. Bien, en concreto, Diego Mas, al comienzo de su tratado de metafísica, defiende el método de disputas organizadas temáticamente, más allá de, por contraposición ciertamente, a lo que sería un comentario expositivo. Bien, en cuanto al alcance, la disputatio de Mas, como indica su título completo, se centra en el ente y los trascendentales y nada más, que para él es el núcleo de la metafísica. Los otros temas que trata Suárez en sus disputaciones, Suárez los aborda también en un amplísimo comentario a la Física de Aristóteles, de unas 1.500 páginas en cuarto, y también algunas de ellas en su dialéctica, en fin, con sus divisiones clásicas de comentarios a la Iságoge, etc., que también tiene cerca de 1.500 páginas también en cuarto. Fue un escritor muy prolífico y muchas cosas quedaron manuscritas y después se perdieron. Bien. Entonces, en este sentido, la obra de Diego Mas sería ontología en un sentido más puro que en Suárez. Y de hecho, Mas explícitamente va a incluir al ente de razón y al
y al ens per accidens, que entre paréntesis no es lo mismo que los accidentes, sino que es el ser de las cosas que ocurren prácticamente por casualidad, por mera agregación, no per se. Bien, ahora, en cuanto a la extensión de ambas obras, es bastante coincidente. Ahí en el handout puse la cifra exacta, no lo tengo yo, la Disputatio de Diego Mas tiene cerca de 111.000 palabras, y la extensión que Suárez da a los mismos temas en sus disputaciones es de 157.000 aproximadamente. Bien, por tanto, la desproporción no es mucha. Ahora, una cosa muy interesante de notar, en mi opinión, es que las primeras disputaciones, de esas que ahí enumero, que son básicamente los puntos esenciales, o en fin, la gran mayoría de las que van de la 2 a la 11, suman 97.000 palabras. Y solo la disputación 31, que es la que se refiere a la esencia y la existencia como tales, en el ente creado, en fin, pero con un alcance más amplio, es amplísima, tiene 60.000 palabras. Ahora, digo que esto es interesante porque, como vamos a ver en la segunda disputación, en la sección 4, Suárez explícitamente dice que para una adecuada comprensión de lo que él ha caracterizado como esencia real o el ens ut nomen, es esencial referirse a la cuestión de ciertas cuestiones sobre la relación, sobre la esencia, la existencia, pero que, puesto que se refieren principalmente a el ente finito, prefiere dejarlas para más adelante, aunque serían un elemento integrante de la clarificación del ente en cuanto ente. La utilidad. Aquí podemos leer el texto de Mas, y al lado tienen en paralelo, entre paréntesis, la forma en que están enumerados los textos tiene que ver con lo siguiente. Los números en negrita y en paréntesis son propios de este handout y son e indican el paralelismo, los textos que valen paralelamente, que son equivalentes. Mientras que los otros números romanos y arábigos se refieren a las divisiones propias de la metafísica de Mas y de Suárez. En el caso de Mas, libro, capítulo, párrafo, y en el caso de Suárez, disputación, sección y párrafo. Bien, entonces, leo del latín traduciendo al castellano, en el prefacio de Suárez. Dice, primeramente, cuánta sea la utilidad de esta disputación metafísica sobre los trascendentales, no hay nadie que no la conozca bien, si es que es mínimamente versado en la dialéctica, en la física, que aquí llama filosofía, como era la costumbre, y en los estudios más sutiles de la sagrada teología. ¿Quién no ha probado bien que sin el conocimiento del ente y de sus propiedades caemos miserablemente en todas las disciplinas de modo constante y, como privados de la luz, incidimos en muchos y los más absurdos errores? Bien, el paralelismo con lo que muchos de ustedes han leído en Suárez es manifiesto. En cuanto a la motivación, es básicamente la misma también en ambos casos. La motivación, la coincidencia. Bueno, hace tiempo la tenía preparándose, no la quería publicar, en fin, lo que ya dije hace un momento. Pero finalmente los ruegos de mis estudiantes y amigos me decidieron a darla al público. Esto, en fin, es un típico recurso retórico al comienzo de cualquier obra, digamos, o de muchas obras, por lo menos de este tipo. Ahora, más sustantivo es el tema del método y la estructura, que resumiendo, aquí en los textos 1. paralelos 1.4, ciertamente
Diego Mas establece que solo ha encontrado un par de obras que van en esta dirección, pero de manera muy modesta, que parecen haberle simplemente indicado el camino, que son la de Pico de la Mirándola, el de Ente de Tuno, y el Tratado sobre los Trascendentales de Crisóstomo Yabelo. Pero básicamente lo que dice es que todas estas disputaciones, temas, conceptos se encontraban dispersos, repetidos, sin método, sin sistema, en muchas obras, en muchos autores, en muchos libros, y él ha decidido reunirlos en uno conforme un método que los haga más claros y más comprensibles. Es decir, la intención sistemática también aquí es clarísima. Ciertamente, la sistematicidad orgánica, Diego Mas la logra mucho menos que Suárez. Ciertamente está en las estructuras generales, pero a tal punto él mismo se dio cuenta de que había fallado un poco en esto, que al final del texto, curiosamente, incluye una especie de segundo índice con un orden más acertado, mejormente sistematizado de las preguntas, indicando cuáles de los capítulos en el orden en que fueron impresos corresponden a estas preguntas y a estas respuestas. Una cosa curiosa. Dije, bueno, no sistematicé bien, pero ahora digo, ¿cuál sería el sistema? Y remito a los textos en los cuales esto se encuentra. Bien. Entonces, yo con esto no quiero decir ni insinuar, y no lo creo realmente, que lo que hay en Suárez sea una especie de plagio de esto que está en Diego Mas, aunque las coincidencias sean verdaderamente notables y vamos a ver que son mucho más en cuanto al contenido. Aquí aclaro que Suárez tenía por costumbre no mencionar por nombre a ninguno de sus contemporáneos o autores más recientes. Por eso habla de los tomistas, algunos dicen, etc. En fin. No sé cuál sería la motivación, probablemente evitarse los conflictos de decir tú dijiste que yo dije, pero yo no lo dije en realidad así. Bueno, dice, algunos dicen, esta opinión existe, esa posibilidad de conflicto se acaba. Ahora, que Suárez no haya conocido esta obra, por la circunstancia histórica, cultural, y también por los contenidos que vienen, en los cuales muchas veces da la impresión de que él está siguiendo el molde elaborado por Diego Mas y también discutiendo algunas de sus posturas, sin nombrarlo, por estas razones digo, me parece muy inverosímil que Suárez no haya conocido esta obra y no la haya tenido a mano a la hora de elaborar su propia disputación. Bien, paso ahora a un aspecto más sustantivo, como es el del concepto de ente como objeto de la metafísica. Bien, voy señalando, y esto va a ser una cosa muy descriptiva, menos interpretativa, para mostrar el paralelismo entre ambas obras, algunas de las tesis y pasos que se van dando para el desarrollo del argumento. Bien, respecto del concepto de ente como objeto de la metafísica, comienzan subrayando ambos autores que ente tiene varios sentidos, y en cuál de ellos es el objeto de la metafísica es la pregunta. Se refieren en concreto a la distinción clásica entre el ens ut participium y el ens ut nomen. Aquí, como ya ha quedado expuesto, lo que es puede significar, esto es una forma de glosarlo, lo que ahora está existiendo, es decir, el participio existente, existens, como adjetivo verbal, o bien, de modo más general, lo que es las cosas que son, sin importar que estén existiendo ahora o no estén existiendo. Por eso el ens ut nomen justamente se llama nombre, no es un adjetivo. En castellano, una expresión paralela puede ser la de cantante. Ya no se usa en castellano, pero podría significar el que ahora está cantando, y también, en general, el que tiene la profesión o hábito de cantar. Creo que hay un paralelismo clarificador. Bien, el primero significa o denota principalmente la existencia y el segundo la esencia. Esto está en los textos paralelos 2.1. Pues bien, según ambos autores, el ente que es objeto de la metafísica y que es sujeto de las propiedades trascendentales es
el ente que significa la esencia. Ambos defienden que Santo Tomás mismo es de este parecer o parece haberlo sido, aduciendo especialmente el Quodlibeto 2, cuestión 2, artículo 2. En la forma de enumerarse clásicamente se decía simplemente Quodlibeto 2, artículo 4. Una cosa interesante de señalar es lo poco que los intérpretes contemporáneos del llamado tomismo existencial se refieren a este texto, que ciertamente es una especie de dificultad seria para su interpretación. Un discípulo de destacadísimo intérprete Lawrence Dewan, me decía que alguna vez cuando este profesor fue interrogado acerca del punto, dijo, no, es que Santo Tomás en ese opúsculo no estuvo a su altura. Bueno, y la verdad es que, perdón que me demore en el punto, fue un Quodlibeto, es decir, el tema no fue elegido por Santo Tomás, disputado en la Navidad de 1269 o 1270, es decir, cuando su tesis sobre la distinción real de esencia y existencia ya era conocida y controvertida. Por tanto, de lo que se trataba en ese momento era de que los miembros de la comunidad universitaria pusieran a prueba la tesis de Santo Tomás. Y efectivamente se vio obligado a matizar mucho y tal vez efectivamente a retroceder un poco. Bien. Recomiendo entonces la lectura del Quodlibeto 2, artículo 2. Artículo 4, perdón. Bien. Para ambos autores, las razones principales para asumir esta opción son las mismas. En concreto, ambos aspiraban a que la metafísica se constituyera como ciencia según el modelo de los segundos analíticos de Aristóteles, como ya fue mencionado por el profesor Boulnois. Entonces, justamente por esto trata de lo que es necesario en las cosas, no de lo que es contingente. Y la existencia es contingente para las cosas creadas, puesto que ellas pueden existir o no y les adviene desde fuera. La esencia, en cambio, cuyo contenido preciso ya se explicará, les corresponde esencialmente de suyo. Por eso, el ente que significa la esencia es el objeto de la metafísica y solo sobre él se pueden, estos otros aspectos esenciales del proyecto de ciencia de los segundos analíticos, solo sobre el ente como esencia, por tanto, se pueden demostrar propiedades esenciales y desde ciertos principios que le son propios. Bien, glosando lo dicho y conectándolo con esa especie de aproximación sistemática al sentido de una metafísica, se puede añadir, tal vez como explicando por qué esta aparente obsesión por aproximar la metafísica a el modelo de los segundos analíticos, cosa que ha sido criticada como proyecto, se puede decir que la existencia para la realidad creada, puesto que es contingente, no es lo más esencial o radical en ellas, que era uno de los requisitos que debía cumplir el objeto de la metafísica para adecuarse al deseo radical de saber que hay en el hombre. Es más bien lo radical el hecho de poder existir, y esto es la esencia. Bien, no obstante lo anterior, y aquí paso al texto 2.2, a los textos 2.2, los dos autores subrayan, fuertemente en mi opinión, la necesidad de estudiar la relación de la esencia con la existencia para lograr un conocimiento acabado del ente en cuanto ente. Aquí el texto 2.2 lo leo. Me voy a centrar ahora en el texto de Suárez. Lo vuelvo a citar más abajo, pero hablando en ese famoso párrafo de la Disputación 2, sección 4, párrafo 7, en fin, señalalos, después de hablar de las otras caracterizaciones de la esencia real que ya vamos a examinar, dice, ahora bien, una comprensión más precisa de este asunto, depende de muchas otras cuestiones. La primera es, ¿cuál es la entidad de la esencia real cuando no existe en acto? Segunda, ¿qué es la existencia actual y para qué es necesaria que esté en las cosas?
La tercera, ¿de qué modo la existencia se distingue de la esencia? Ahora bien, puesto que estas cuestiones aproximadamente o prácticamente son propias del ente creado y requieren una muy detallada disputación, las dejo para la disputación séptima. Aquí esta es claramente o una errata o, por alguna razón que no puedo explicar acá, un remanente no corregido de lo que era el proyecto original de las disputaciones, mucho más modestas que lo que finalmente resultó. Lo dejamos para la disputación 31, satisfechos por ahora con la ya mencionada descripción del ente y de la esencia. Bien, de manera semejante, ambos autores enfatizan de modo reiterado que el ente como nombre o esencia queda constituido por un orden intrínseco a la existencia. Por eso, la existencia no desaparece de ningún modo del horizonte de la metafísica como ciencia del ente. Este texto también vale la pena leerse, aunque está un poco más adelante en la selección de textos que ustedes tienen. Es el 2.17. En fin, podría leer la sección de más, que es más breve, en que dice, la esencia puede tomarse de dos modos. De un segundo modo, se toma según aquella razón por la cual existe, o por lo menos, por la cual denota un intrínseco orden a la existencia. Razón por la cual, es decir, por denotar un intrínseco orden a la existencia, se llama trascendental y se divide en las 10 categorías. Una explicación prácticamente equivalente puede encontrarse en Suárez y reiterada más de una vez. Creo que este es un punto relevante y que entre los intérpretes creo que Joseph Pereira es el que más lo ha enfatizado, justamente en polémica, a lo mejor moviendo el péndulo en sentido contrario con Etienne Gilson. Bien, ahora, añadiría que esta misma observación de que el ente o la esencia, de que el ente como nombre, que es la esencia, o incluye la existencia, o solamente se considera real por el hecho de estar intrínsecamente ordenada a la existencia, también se encuentra en dos de los más, o considerados más existenciales de los tomistas del siglo XVI, como son Domingo Báñez, a quien Etienne Gilson pone por los cielos, y el menos conocido, pero no menos admirable, Pedro de Ledesma. Ahora, ¿qué significa ser una esencia real? ¿Qué se puede decir de la esencia en cuanto tal que, como ya se ha dicho, es el objeto de la metafísica? En ambos autores, de manera muy semejante, se encuentran los siguientes aspectos. Aquí estoy mencionando las conclusiones, pero en los argumentos a favor de ellos también hay muchísima semejanza. Primero, el ente como nombre o esencia real prescinde de la existencia actual. Es decir, en su concepto propio no la incluye ni la excluye. Esta tesis es menos clara en Diego Mas que en Suárez. Diego Mas nunca parece afirmar la identidad entre el ens ut nomen y el ens posible, con ese nombre, a diferencia de Suárez, quien lo hace clara y reiteradamente. Sin embargo, sí sostiene también reiteradamente Diego Mas que el ens ut nomen puede darse en acto o en potencia, que estas son sus diferencias. Lo que parece, si no lo diga, implicar que no incluye de suyo ni el ser en acto ni el ser en potencia. Es decir, prescinde de la existencia actual sin implicar en su ratio propia ni una afirmación ni una negación. Ahora bien, Suárez mismo señala que su posición a este respecto, del ens ut nomen como ens posible, equivale, de hecho, a la de quienes afirman que el ente como tal puede estar unas veces en acto y otras veces en potencia, por más que las palabras parezcan decir algo distinto. Aunque se refiere en ese texto más bien a Soto,
y a otros autores que sostenían que ens solo tiene el significado de participio, bueno, para el caso de Diego Mas, que admite el significado nominal o esencial de ens, vale, diría yo, a fortiori, por una mucho mayor o más fuerte razón. Tal vez lo que hace que Mas se retraiga de esa afirmación explícita es, por una parte, el caso de Dios, que en su esencia sí incluye la existencia, por lo que, de modo objetivo y, subrayo esto muy claramente, perfecto, no puede prescindir de ella. Y también por el hecho, en el extremo opuesto, de que Diego Mas incluye dentro de el ámbito del ens ut nomen al ente de razón, el cual ciertamente nunca incluye de suyo la existencia como tal. Bien, otra afirmación que está en ambos es que el ente posible, que ya se ha aproximado por lo menos o identificado con el ens ut nomen, es el que no repugna a la existencia, en expresión de Mas en el texto 2.7, aquello que, establecido en acto, aquello que, si se establece en acto, no se sigue nada imposible. Otros son los aspectos que aparecen en Suárez cuando perfila el concepto de esencia real. Para no alargarme demasiado, diría que todos estos aspectos se encuentran en Diego Mas, también la mayoría de modo explícito y sistemático, cuando trata del ens ut nomen en el libro 1, otros cuando trata también de modo explícito y sistemático de la esencia en el libro 2, y otros aspectos, tal vez los menos principales, se hacen presentes de modo no sistemático a propósito de ciertas cuestiones concretas que va desarrollando, acerca del trascendental bonum, acerca del trascendental unum, donde va perfilando un poco más su noción de trascendental, justamente. Ahí remitiría a los textos paralelos 2.8 al 2.11. Paso al... aquí me olvidé del... me olvidé del PowerPoint. Esto habría sido tal vez muy útil para conservar la atención del auditorio. Aquí tenía pensado glosar, y sí, lo voy a hacer porque creo que da el tiempo, la caracterización suareciana de el ente, o de la esencia real, mejor dicho, en la disputación metafísica ya citada, 2, 4, 7. Esto en el texto que ustedes tienen, está en la página 3. Bien, muchas gracias. Lo tengo así, además distribuido pedagógicamente en partes y subpartes. Dice Suárez, ahora bien, que sea la esencia real, lo podemos exponer o bien por negación o por afirmación. Del primer modo, es decir, por negación, y según la regla dialéctica habitual entre sus autores, con el tipo de definición menos perfecta, decimos que la esencia real es aquella que en sí misma no implica ninguna repugnancia o imposibilidad, ni es meramente forjada o fingida por el intelecto. Insisto, esto es una primera caracterización negativa. Del otro modo, es decir, por afirmación, se puede explicar o bien a posteriori, diciendo que es el principio o raíz de las operaciones reales o efectos, ya sea en el género de la causa eficiente, sea en el de la causa formal o material. Pues así, no hay ninguna esencia real que no pueda tener ningún efecto o propiedad real. Nuevamente creo que esto refuerza la orientación realista de la metafísica de Suárez. Y, de modo positivo a priori, puede explicarse, ahora, otra subdivisión, o por causa extrínseca, aunque esto no se pueda decir de modo absoluto de la esencia, sino más bien de la esencia creada. Y, en este sentido, decimos que la esencia real es aquella que puede ser realmente producida por Dios y ser constituida en el ser de ente actual, en la condición de ente actual. Ahora,
Esta caracterización positiva a priori también puede darse por una causa o puede declararse en relación con la causa, no puede explicarse propiamente refiriéndose a una causa intrínseca, porque ella misma es la primera causa o razón intrínseca del ente y es la más simple, concebimos acerca de la esencia mediante este comunísimo concepto. Tal como se concibe este comunísimo concepto de esencia. En fin. Por eso, y este es un solo, es decir, es una renuncia, por decirlo así, a la definición positiva, más propia, solo podemos decir que la esencia real es aquella que de suyo es apta para ser o existir realmente. Subrayo, esta es una opción a falta de una mejor que Suárez considera imposible. Por tanto, de estos modos puede declararse por nosotros la razón o índole común de ente, es decir, esencia real. Bien, y aquí viene el párrafo que ya cité. Como para la comprensión más completa de esto, es muy importante detenerse más especialmente en la relación de la esencia con la existencia. En fin, también puede ser interesante, aunque esto ya tal vez sea remarcar demasiado el punto, que la disputación 31, sección 9, en la cual se pregunta qué realidad tiene la esencia antes de recibir en acto la existencia, Suárez muy enfáticamente, aunque después no es claro que sea consistente, dice que la esencia antes de recibir la existencia es absolutamente nada y no tiene ningún tipo de realidad propia. En fin, por eso subrayaría yo que para completar muchas de las cosas que se han dicho sobre el concepto de ente en Suárez, se debe mirar también con mucha calma la disputación, la extensísima y difícil disputación 31. Bien, paso ahora al tercer tema, que es el de la unidad del concepto de ente. Ambos autores nuevamente comienzan abordando la cuestión con la conocida distinción entre concepto formal y concepto objetivo. Ahí los textos que van del 3.1 al 3.4. Las definiciones que dan de los mismos, si no me equivoco, son absolutamente equivalentes. El concepto formal, aquí glosando más a Suárez, el concepto formal es el concepto propiamente dicho, pues es lo que la mente produce o concibe en sí misma. Es una forma que inhiere en un sujeto. Aquí se añadiría, es un acto. Ambos explican con casi idénticas razones por qué el concepto formal recibe ese nombre. Suárez añade una razón a dos que ya están en más. Ambos ofrecen una caracterización, en mi opinión, y ahora sí debo enfatizarlo, fuertemente realista del llamado concepto objetivo. Es la res, la cosa. En más no parece haber ambigüedad alguna. En Suárez hay alguna expresión, o más de alguna expresión, mejor dicho, que podría llevar a una ambigüedad, como bien saben los intérpretes. En particular, por el hecho de que afirma que el concepto objetivo es la res o ratio, añade, con toda la ambivalencia que la palabra ratio tiene en latín y especialmente en el latín escolástico. Sin embargo, creo yo que este es uno de los puntos en que la confrontación de lo que dice Suárez con Diego Mas puede arrojar algo de luz sobre la discusión que se ha desarrollado en este punto durante las últimas décadas. Por una parte, Mas procura explicar cómo puede darse un concepto objetivo imperfecto, dado que, según la caracterización que ha dado del concepto objetivo como res, podría parecer imposible. Para esto, Mas establece una diferencia entre lo que él llama la abstracción esencial, es decir, aquella que se da propiamente en la mente, formal, se podría haber añadido también, se podría haber dicho así, y, subrayo, abstracción por denominación extrínseca. Esto está en el texto 3.4. Es clara la relación que se puede establecer entre esta expresión,
es decir, abstracción por denominación extrínseca, y el modo en que, según Suárez, el concepto objetivo se llama concepto. No porque lo sea realmente en sí mismo, sino ya se llama concepto por denominación extrínseca respecto del concepto formal. Me parece que si esta consideración se conecta, además, con la afirmación de Suárez, de acuerdo con la cual el concepto objetivo puede a veces no ser una realidad positiva, a veces, sino privativa o de razón, y que a veces es una cosa singular e individual, tal como se presenta la mente, y otras veces una realidad, con sus palabras, res, universal o confusa o común, creo, insisto, que si se juntan todos estos elementos puede verse con más claridad o puede añadirse un argumento a favor del carácter realista del concepto objetivo en Suárez, y puede tal vez por lo mismo solventarse la aparente incongruencia entre ese realismo y el hecho de que el concepto objetivo pueda ser también algo muy abstracto. Sí, diría más abstracto, pero con abstracción no esencial, sino por denominación extrínseca. A propósito de lo que indicaba más arriba, no lo indiqué realmente, sobre la relevancia de la mediación conceptual en metafísica, estaba pensado decirlo en esa caracterización global primera, es interesante notar que en ambos autores se encuentran reflexiones metodológicas sobre el modo de conocer las características del concepto objetivo a partir de las, del concepto formal y de las voces, y viceversa. Este trío, concepto formal, concepto objetivo, voz, sería un sistema del cual, dependiendo del punto de vista, dependiendo también del auditorio, dice Suárez, se puede alternar la clarificación de uno a partir del otro. Ambos, es verdad, las desarrollan al pasar y son prácticamente equivalentes, a pesar de que no apliquen de igual modo las posibilidades del método, por decirlo así. Bien, para cerrar este punto tercero, me limito a enumerar las tesis que Mas y Suárez comparten y añado algunas en las que discrepan. Lo que ambos defienden es, uno, en el ente debe darse un concepto formal común a sus inferiores. Segundo, debe darse un concepto objetivo común a sus inferiores. En fin, ahí en el PowerPoint hay una explicación de la estructura del preguntar, más o menos su articulación, que en ambos autores sigue un orden, una secuencia diversa, pero que en sus divisiones, en sus miembros, en sus soluciones también es perfectamente equivalente. Bien, tercero, el concepto formal común es o puede ser praequisus, es decir, separado, abstracto, formalmente, completamente, respecto de sus inferiores. Es decir, no solo se puede aplicar a todos, sino que puede considerarse prescindiendo de cualquier diferencia particular. Así, no solo común, sino además separado. El concepto objetivo común es o puede ser praequisus, es decir, bueno, en fin, ya está traducida esta palabra, ya está glosada. Quinto, el concepto formal separado, praequisus, se distingue del concepto de sus inferiores tanto de modo real como según la razón representada. En fin, esto por el hecho de que un concepto formal es una entidad mental. Cuando se produce una, se acaba y después se produce otra. Bien, el concepto objetivo común y praequisus se distingue según la razón de los inferiores, pero no según la realidad. Nuevamente, argumento a favor del carácter real del concepto objetivo. ¿Por qué no se puede separar según la realidad? Bueno, porque es la realidad misma. Ambos, todo esto que he dicho es un resumen de lo que va en los textos 3, 5 al 10. Ambos concilian, séptimo punto, con los mismos argumentos y aparato conceptual el carácter común y praequisum del concepto de ente, que parecería implicar la univocidad con su carácter análogo. Aquí hay un texto de Diego Mas, el 3.11, que... página 9, muy bien, muchas gracias. Que pienso que puede parecer especialmente interesante a los que
han hecho esta comparación tan relevante entre entre Suárez y Escoto. Lo leo, aunque sea un poco largo. Creo que todavía tengo algo de tiempo. Dice, por otra parte, antes de que confirmemos esta opinión, es decir, que el ente es análogo y al mismo tiempo un concepto común, unitario, separable, debe advertirse que tres cosas son necesarias para que una naturaleza sea sinónima, es decir, unívoca, con aquella univocidad que fue definida por Aristóteles en las Antecategorías, como prácticamente todos sus intérpretes han observado en los comentarios a ese pasaje. Lo primero, el primer requisito, es que sea un nombre común. El segundo, que la ratio, esto es, la naturaleza, ratio naturaleza, esencial o accidental, sea explicada por una misma definición, en fin, única y precisa y común. Lo tercero, que se participe de igual modo, con igualdad de grados, por sus inferiores. Según esta ley, de lo que se trata es de que no se diga de los mismos, ni según lo anterior y lo posterior, ni según el más y el menos. La cual, todas estas cosas, si son verdaderas, no son contrarias a lo que dice Escoto acerca de esta cuestión, o cuando disputa acerca de esta cuestión, puesto que la sinonimia o la univocidad del nombre, él no la usa en este significado, sino en otra, elaborada por él, en la cual la univocidad significa la unidad de alguna naturaleza precisa o separada de sus inferiores, ya sea que de ellos se predique, se diga, según lo anterior o lo posterior, o según cualquier otra razón, mientras que sea una y común a ellas. Por eso, no pocos de sus seguidores enseñaron que con esta, que esta univocidad, una naturaleza unívoca puede ser al mismo tiempo análoga, por el hecho de que en estas naturalezas, así como en los análogos, se dan las razones de anterior y posterior. Pero trataremos de esto acerca de Escoto, contra Escoto, en fin, esto después lo va a discutir, cuando disputemos acerca del concepto. Bien. Las diferencias, que aquí sí las hay. Sobre un punto anterior, que se me quedó en el tintero, más afirma que el ente que es objeto de la metafísica incluye al ente razón y al ente per accidens, lo que Suárez niega, como ya se ha dicho aquí. Más sostiene, o parece implicar al menos, que los conceptos formal y objetivo de ente que se dicen de sus inferiores ya no están separados de ellos, algo que Suárez explícitamente discute. Más sostiene, en un sentido algo indeterminado, que la unidad del concepto de ente no es simpliciter o absoluta, sino secundum quid o relativa derivada. Suárez lo niega, pero a la luz de los textos no es claro, para mí por lo menos, si lo niega en el mismo sentido en que Diego Mas lo dice. En fin, como se ve, las diferencias, en mi opinión, son muy poco relevantes o relativamente poco relevantes en comparación con las diferencias y tal vez con las coincidencias, perdón, y tal vez lo que es más importante, se dan estas diferencias en torno a una misma problemática formulada con las mismas estructuras de preguntas, de divisiones, de respuestas, etc. Bien, termino con el cuarto punto, que se refiere a los trascendentales en general, su número y su relación recíproca. Ambos autores, y ahí están referidos los pasajes paralelos, coinciden en que los trascendentales son solo cuatro: el ens ut nomen, el unum, verum y bonum. El concepto de res es sinónimo a ens, pues el ens trascendental es el que significa la esencia, en el 4.1. Ambos, y aquí no traje los textos, refutan la tesis de Soto, según la cual ens es solo participium, del mismo modo. El concepto aliquid le dan dos sentidos. En su sentido actual, para nosotros y para ellos, de
algo, alguna cosa, es sinónimo de ens. Y, en su sentido etimológico de ser aliud quid, distinto de cualquier otro, en fin, aquí más en un primer momento sostiene que en realidad es un concepto disyuntivo que se identifica con lo que Platón llamara lo mismo y lo otro, y por eso no sería un trascendental, por lo menos absoluto, que son de los que, él trata. En otro momento él trata de los trascendentales disyuntos también, en su mismo tratado. Pero también más adelante indica que este aliquid, este aliud quid, debe incluirse, lo mismo hace Suárez, bajo el trascendental unum, sino como su razón más formal, como su complemento o efecto esencial, derivado per se, en el caso de él. Ambos usan expresiones verdaderamente equivalentes. Ambos sostienen que Santo Tomás es de la misma opinión y aducen el mismo argumento, a saber que cuando Santo Tomás desarrolla y no solo menciona cuáles son los trascendentales, se centra exclusivamente en el unum verum bonum. Suárez ciertamente se hace cargo de mejor modo de los textos de Santo Tomás que parecen decir lo contrario. Diego Mas, este sí que esconde su apartamiento de Santo Tomás porque no cita De Veritate 1.1. Me dice, ¿cómo no cita eso? Bueno, no lo cita porque no le conviene. Desaparece el texto. Suárez, en cambio, dice, cuando Santo Tomás se refiere a los seis trascendentales, lo que hace en realidad es explicitar no tanto las diferencias esenciales, esenciales entre unos y otros, formales, esenciales, sino más bien elaborar todos los que etimológicamente se pueden diferenciar. Más bien un quid nominis que un quid rei. 6. Los trascendentales, sostienen ambos autores, además de su razón formal propia o diferencial, es decir, el ser indiviso, el ser conforme al intelecto, el ser conforme al apetito, incluyen formalmente en su concepto la entidad, por lo que no son sólo la negación o la relación de razón que añaden a la entidad. No más aún. Diego Mas añade, por su parte, que la entidad se incluye en el trascendental de modo principal e inrecto, y la diferencia propia del trascendental es significada in oblicuo, de manera que unum, por ejemplo, sería principalmente la entidad añadiendo indivisa, verum, la entidad en cuanto conforme al intelecto. Contra Scotto, ambos autores siempre defienden que tanto el ente como los demás trascendentales se predican intrínsecamente de los modos del ente, es decir, finito, infinito, per se, per accidens, y de sus últimas diferencias, o, en fin, diferencias ultimadas. No puedo explicar aquí, y tampoco estoy seguro de poder hacerlo bien, el sentido preciso de este término en Scotto. 8. En cuanto a sus razones formales, su orden es primero ens, después unum, luego verum y finalmente bonum. Una tesis, en fin, muy común. 9. Si se los compara en cuanto a su realidad, ninguno es anterior a otro puesto que son idénticos. 10. Aquí hay una diferencia. Según Mas, si se los compara en cuanto a, la expresión es un poco compleja, en cuanto a aquellas cosas a las que perfeccionan, bonum es anterior a verum, porque verum perfecciona solo al intelecto, mientras que bonum perfecciona a todo ente. Suárez, en cambio, niega que haya diferencia alguna entre los trascendentales en cuanto a su perfección. No es exactamente lo que dice más. Sobre este punto preciso, bien podría pensarse que está criticando el argumento de Mas. Tal vez más interesante es que aborda la misma cuestión en el mismo orden. Pues Mas no cita a nadie al hacer esta afirmación. Él dice que añade algunas cosas de su propia elaboración, por tanto podría ser una elaboración propia, y Suárez tampoco menciona nada, pero esto obviamente no es una afirmación segura. Bien, concluyo con algo que dije que iba a decir al principio, pero que tal vez me di cuenta que venía mejor ahora, y es, ¿por qué la comparación? Bueno, nadie ignora la necesidad de conocer el contexto de una obra para poder interpretarla adecuadamente. Pero el contexto intelectual inmediato de Suárez, es decir, sus contemporáneos y antecesores inmediatos en el ámbito de la filosofía hispánica del siglo XVI, sigue siendo muy desconocido, como ya también se ha dicho aquí, sobre todo en lo que a metafísica se refiere. Mucho más estudiado han sido en filosofía práctica, en teoría de la ley, del derecho, de la guerra justa, etc. Es verdaderamente enorme y difícil de abarcar y,
cuando uno se aproxima a él, fácilmente se da cuenta de que no puede sin más saltar del siglo XIII o XIV o incluso la primera mitad del XV y aterrizar en Suárez con buen pie. Hace falta una lectura extensiva del contexto y de Suárez, de acuerdo con el principio de interpretación propuesto ya por San Agustín en el de Doctrina Cristiana y que han recogido con fuerza los teóricos contemporáneos de la hermenéutica. Lo primero para la adecuada interpretación de un libro, caso de San Agustín la Escritura, es la familiaridad con la totalidad de la obra. Si las conclusiones a las que he ido llegando, junto con otros, son correctas, se debe relativizar la originalidad de Suárez en al menos dos sentidos. Uno, en Suárez ciertamente hay cosas originales, comparado con los principales autores de épocas anteriores y no tan anteriores. Pero esto obedece en gran medida a la originalidad del movimiento cultural al cual él pertenecía. Creo que la exposición que he hecho en paralelo de Diego Mas y Francisco Suárez es suficientemente elocuente al respecto. En otro sentido, el contexto de Suárez permite comprender de modo más preciso algunas expresiones que de otro modo pueden parecer enigmáticas y unas veces, y otras veces mucho más rupturistas con la tradición previa de lo que en realidad son. Esto ya ha disminuido mucho, pero cuando recién empezó a producirse este boom de Francisco Suárez, hubo una especie de especulación desbocada en función de ciertas variaciones terminológicas que, puestas en contexto, eran muy precisas y mucho menos significativas de lo que parecían a primera vista. Bien, ¿por qué compararlo con la metafísica de Diego Mas? Bueno, como ya se ha dicho, ambas obras tienen fuertes paralelismos y son coincidentes en las preguntas que formulan, en la estructura de su formulación, en las alternativas que discuten, en la mayor parte de las tesis que defienden, en el nivel de detalle y en los argumentos. Ahora bien, también hay detalles que permiten, diversos entre ambos, que permiten que ambas se iluminen recíprocamente. En el curso de la exposición mencioné uno, otros podrían señalarse. Y más todavía cuando se compara a Suárez con otros autores menos semejantes. Ciertamente. Diego Mas, por otra parte, como ya dije, fue dominico del convento de San Esteban de Salamanca y es un tomista que pretende ser estricto y comprometido. Recuerdo que a partir de 1550, con ocasión de un capítulo general de los dominicos que se celebró en Salamanca justamente, se dio un giro entre el llamado tomismo abierto, ahora llamado tomismo abierto de un Vitoria, Soto, Cano, y el que vino después, del cual se ha caracterizado como una cayetanización, en autores como Medina, Báñez, el propio Ledesma, el propio Mas también en una medida, aunque se aparta bastante de Cayetano y otros. Bien, permite ver, por tanto, esta comparación, cuál es el tomismo, o mejor dicho, la versión de Tomás de Aquino que le era más familiar a Suárez. Y, añado, no estoy seguro de que sea una versión deformada. No estoy seguro. Creo que Suárez es un buen intérprete de Santo Tomás, más que un cripto disidente, en muchos casos, lo es. Aunque el tomismo de esa época dé una imagen bastante distinta de la que ha predominado en el siglo XX, sobre todo en la línea de Gilson. Y también muestra el modo en que se confrontaba a Santo Tomás con Duns Scoto y en el cual se articulaban afirmando, negando, fundiendo de buena manera o de mala manera sus diferentes, más que tesis, conceptualizaciones, articulaciones. Y Duns Scoto ciertamente era un punto de referencia constante para todos estos tomistas, más que ningún otro autor. Bien, otros autores que he consultado, tanto en textos impresos como en manuscritos, corroborarían gran parte de las conclusiones que pueden obtenerse de la comparación que ahora he ofrecido. Puede verse en ellos hasta qué punto era frecuente que las cuestiones metafísicas recibieran desarrollos muy extensos, muy detallados y muy finos en cuanto al análisis conceptual. Entre otros, podría señalar Soto, tal vez el más conocido, pero también sus principales maestros, los de Suárez en Salamanca, Luis de León, Mancio de Corpus Christi, Juan de Guevara, que tenían, simplemente señalo, como encargo comentar la Suma Teológica en sus lecciones, recorriéndola cada 8 años. Se podrá ver el nivel de detalle con el cual discurrían por cada tema. Y otros como Domingo Báñez, Juan Vicente de Astorga, tiene un extensísimo desarrollo
en el cual discute qué es más perfecto, la esencia o la existencia. ¿Mm? En fin. Y, last but not least, Pedro de Ledesma. Con esto, insisto, lo que pretendo no es quitar mérito a Suárez, que ciertamente es más fino y más claro en la argumentación que Diego Mas, logra mejor la sistematicidad. No me interesa eso, sino simplemente llamar la atención acerca de en qué medida Suárez es Suárez, es como una, en fin, montaña que no hace pie en un monte, sino que hace pie en una fuerte y poderosa cordillera. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su ponencia, profesor Orrego. Gracias por la paciencia. Nós temos um bom tempo para a questão. We have some good time, time enough, more than enough, for some questions. Por favor. Hola, Janina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la exposición y el esfuerzo constante, Santiago, que haces por contextualizar intelectualmente el pensamiento de Suárez, ¿no es cierto?, en la corriente escolástica. El punto para mí, sin embargo, es que aun cuando la obra de Suárez ha sido entendida a veces y por algunos, como dices tú, montaña de la escolástica, cumbre de la escolástica, y también en la historiografía como segunda escolástica, y en este sentido como continuadora, y en el caso particular que nos muestras hoy día, como dices tú, no como plagiador, pero con coincidencias con Diego Mas, es decir, al menos interpreto deudora del pensamiento de la escuela escolástica, y por esto no sería innovadora, no sería original, tampoco moderna. Sin embargo, esta no es la visión única, ni quizás la más ajustada, frente a la obra de Suárez. Baste recordar la ponderación que han hecho Heidegger, Zubiri, Schopenhauer, como se ha visto en este mismo coloquio, quienes piensan, son pensadores profundamente conocedores de la historia del pensamiento occidental, y piensan ellos que la constitución y desarrollo de la modernidad dependen de las cuestiones discutidas por Suárez en su época, en diversas materias, antropología, metafísica, teología moral. Y de ahí, ¿no es cierto?, por su método, su enfoque, influye en el desarrollo de la cultura moderna. Entonces, mi pregunta es, ¿se equivocaron Heidegger, Zubiri, Schopenhauer con destacar a Suárez como clásico y no a Diego Mas, Ledesma, etcétera? Y, ¿no es cierto?, ¿tuvieron epistemic unlock estos otros pensadores? Bueno, muy bien, muchas gracias. A ver, yo no creo haber dicho que, más bien dije lo contrario, que las disputaciones de Suárez no sean ni originales, ni modernas, ni un otro objetivo que usaste. Dije que efectivamente lo eran en comparación con los autores de la tradición precedente. No lo son tanto, incluso en todos los temas que hemos visto aquí, me parece haber mostrado abundantemente que es poco original, en comparación con autores próximos a él, inmediatos a él, que son ciertamente mucho menos conocidos. Ciertamente, la influencia de todos estos autores para lo que es el pensamiento inmediatamente siguiente
moderno, en el caso de Descartes, de Locke, de Hume, de Hobbes, de Grocio, Pufendorf, etc., yo la reconozco y la he defendido muchas veces. El punto está en que me parece desajustado atribuir a Suárez, como figura peculiar, toda la grandeza que corresponde a un movimiento cultural mucho más amplio. Ahora, en cuanto al argumento de autoridad, Schopenhauer, Heidegger, Zubiri, pueden estar equivocados perfectamente y la verdad es que también en historia de la filosofía hay progreso. Tú dices epistemic unlock. Bueno, epistemic, en fin, no sé la palabra en inglés, no se me viene a la cabeza, pero abrieron camino, ciertamente. Ahora, que hayan dado con el enfoque completamente adecuado, autores que intentaron hacer eso hace más de 100 años, con mucho menos acceso a libros antiguos, cuyas ocupaciones principales no eran la historia de la filosofía, ciertamente me parece más que plausible. Eso es lo que podría contestar. Muy bien. Thank you very much for this very interesting comparison between Diego Mas and Suárez. It seems that there have been a strong traditional line because we have these early systematizations of the scotistic approach from Franciscus of Myronis on until the 17th century, and it seems that Diego Mas is one in this line. But what about Suárez in comparison with Mas? What do you think about what we could call the depth of his metaphysical approach? If you take Avicenna's doctrine of the being as primum cognitum, you have this difficulty if it is a concept simpliciter simplex. It cannot be defined per nihil notius explicator. And all these approaches which depart from this Avicennian point of view are confronted with the dilemma how a concepto simpliciter simplex, which has a transcendental meaning, can be explained. And because all explanations you can give are in a certain way indirect, using, for instance, the relation of possibility or the relation to the non-being or the modal explication. And if you take one of the texts you have quoted from Suárez on page 4 of your handout, this difficulty is discussed. Per intrinsicam autem causam non possess proprie hec ratio essentiae explicari, quia ipsa est prima causa vel ratio intrinsica entis et simplicissima et hoc communissimo concepto essentio concipito and so on. Suárez is aware of this difficulty, how to explain a transcendental concept which is completely simple and transcendental and which cannot be explained by something earlier or by something more abstract or more common. What do you think is this conscience, this awareness of this difficulty already present in Diego Mas' explications? Or are the explications of Mas a more formal repetition what could be found in the systematizations of the scotistic approach in the
Scotistic schools from the 14th to the 17th century. Mm-hmm. Well, it is clear for me that, as I have said, I think that the systematization is much more achieved in the case of Suárez than that of Diego Mas, certainly. And in many cases, the ability to highlight and to isolate, so to speak, the really main important subject is more clear in Suárez than in Diego Mas. That for me is clear. I would put Suárez's intellectual level higher than Diego Mas. But having said that, you can find also in Diego Mas this idea that the ens ut nomen is absolutely simplex, so that cannot be explained directly. I think, if I'm not wrong, I don't have to search for the text, but he mentions that, especially in relation with the ideas of classic ideas of methodological ideas of compositio and resolutio. That's what I would say. I think that the concepts and the some grasping of the same difficulty is present, but this systematization this very clear division of the ways in which we could clarify, expose, and not expose what essentia realis is, with this clarity, is not in Diego Mas. I think this text is a kind of, for me, a kind of masterpiece of Suárez. Nevertheless, I would add, and maybe this is more speculative, and I'm not sure that this is what you were answering, being or essentia realis, certainly in what it is proper to its concept, is absolutely simple. But that does not mean that it lacks relations, even essential relations or transcendental relations to other things. So these are not mere surroundings near an ineffable, like the talking of Plotinus around the Unus. And that way, I think that in Suárez and in Diego Mas is some moderation in that idea. It's important, certainly, but for the these connections, these correlations, these are real things, and clarify, although not perfectly, although not positively and directly and intrinsically, the same concept. That's what I say. My point is, according Heidegger, he has always stressed this epistemological dilemma that being is the most known concept on the one side and the most mysterious on the other one. And his criticism of the tradition of metaphysics is going into the direction that they have forgotten that this dilemma has to be reflected or solved or reflected at least reflected, at least reflected. And therefore, it's always the question, what has been the level of awareness of this epistemological dilemma of a transcendental concept of being? Well, I think that if I'm not wrong, that precise matter is dealt with when they discuss the unity and separation or separability of the concept
of being in relation to its inferiors. And in that sense, the treatment, the arguments, and the solutions proposed by Mas and Suarez are almost equivalent. And that's because they say, well, this is a very hard problem, this is a very obscure matter, and also is very important, so it is worth devoting to it a lot of time. And on the other hand, I would say that another author, which also accepts the idea that ens sub nomen is a subject of metaphysics, well, one that I have studied more than others, which is Peter of Ledesma, has the same approach, but focuses on the actual existence. And well, he has an impressive treatise of about 900 pages in folio, called De Divina Infinitate, Perfectione et Magnitudine, and in which he deepens very hard in the problem of how created perfections are included in God. He reaches a kind of pantheism or panentheism, of which he also was accused. I found a manuscript in which that was described, when he told that he defended his positions in loud voice, also although he was criticized by many learned colleagues. And he finally he closes that treatise with a kind of fundamentum, but post positum, which is on the perfection of created act of being. And he also, I'm not sure that it's the same thing, but probably is the other phase. But he deepens a lot in a problem that maybe has been lost, at least with that radicality, until, enfin, probably the 20th century. But I don't know all the arc of commentaries and authors, but I think there was, I'm not sure that it's the same thing that Heidegger proposed. Surely no, it's not the same thing, but in that time there was a deep awareness of the problematicity of the subject, if I'm not wrong, Professor. Thank you very much for your paper. I am really convinced that there is a continuity between Diego Mas and Suarez. I think, as you have said, it has to be dealt we need to have a better knowledge of the context of this time. And my impression would be that there is a stream beginning with Pereira, because Pereira is the first one to say that there is a first one, as far as I know, the first one to say that there is a fourth science which has its autonomy and different from theology, physics, and mathematics. And Pereira writes 10 years before before Diego Mas, of 1576. So you see, there are 10 years after you have Diego Mas, and 10 years after Suarez, you have Suarez. So I think there is a trend at this time. But at the same time, I have not read really, but I have had a look at Diego Mas. There is a difference here that could be highlighted. It is the fact that Suarez adds very important developments, as you have said, on the relation between essence and existence, the act of being, etc. And the second point is the volume two. Volume two of course, the Disputationes Metaphysicae, and that's subject. Why the title is called Metaphysicae Disputationes, where the natural theology is also demonstrated. So it's like, I would say that Suarez arrives when there is this trend, which will lead to ontology. But Suarez makes uses the break as much as he can in order to come back to a sort of
traditional metaphysics, where you will discover God within the concept of being. So I think he tries to change the current of the stream, and maybe in a way he succeeded. Do you agree with that? Or? Well, I agree, certainly, and that the systematic of Suarez is broader. I was surprised when I realized that regarding these subjects, the extension and the detail of the discussion was not very different from one another. But the other part is quite important. I would like to read, I have never even looked at them, what ideas Diego Mas develops and how he deals with the subjects of physics. Is it a commentary, really a commentary? Is it a kind of systematic disputatio? It was somehow often, at least at the 17th century, to say commentaries on Aristotle and then, which continues was is just a sequence of questions and disputationes. That would be an important point. But Diego Mas explicitly also deals with the problem that God is, from the point of view of our concepts, subordinated to the concept of being. And he accepts that. Since we are talking about our approach from what is more clear to us, which is the concept of being, or immediately grasped by our mind, there's no problem with that. So the priority of God as real being compared with the priority of being as concept is envisioned by Mas and proposed also a solution. I think I would highlight that effectively, I cannot say that both metaphysics are totally equivalent. No, I wouldn't dare to say that. There are deep coincidences. You may say that Diego Mas was unaware Scotist. Maybe that's true. Perfectly. You may say that Suarez is a crypto Scotist, Diego Mas unaware Scotist. Maybe that's true. And the parallelisms, I just want to close with it, that I have mentioned here are not of some selected questions of the treatises. Are almost the whole treatise that is has these equivalences. No? It cannot be dismissed also the systematic and conceptual proximities. That's what I would say. Maybe the last question I would do, if nobody has, se ninguém tem mais nenhuma, I would like to more conceptual one, mainly on the concept of repugnancia, the concept of repugnance, and I will explain why, because I have it's a very underestimated concept, and I have a historical reason for that, because every time, at least, and you quoted the second disputatio, where Suarez used the concept of repugnance, it seems like historically speaking, every time that somebody has to positively say something about existence, the concept of repugnance makes some sort of a person. For example, when Kant is probably because of Clusius, but when Kant is dealing against Wolf, he mainly on that work on negative quantities, he says, "Oh, but the real repugnance is something that it's absolutely straight and straightforwardly against Wolf's concept of existence." Couple centuries later, when Trendelenburg is criticizing Hegel
mainly his dialectics, he says, okay, what Hegel is confusing is the very concept of real repugnance in his dialectics. And because it seems that since Marius Vitorinus, and that, as far as I know, is the creator of the term existencia, existencia has always been conceptualized by negative. I mean, it's extra causa, it's extra mentis, and so on. So, but the concept of when it comes to fight against a very deflationary vision of existence, everybody takes the concept of repugnance once again. So it seems that it's very underestimated, and it goes like, okay, it's nullum involvit repugnantia nequens medi conflicta per intellect, and it goes on. So, but it seems that it's a very, very important concept, mainly against this historical background. Mm-hmm. Let me hear something about that. Well, thank you very much. But before that, I forgot to thank you because of the reference to Pereira. Once I have had in my hands the his work, the Six Rerum Principis, I think it is called, yeah. And I also have a copy of the manuscripts of his commentaries on Summa Theologiae. I think you can get them if you are interested in them through the Notre Dame Library, because it's a copy of one that is at the Ambrosiana Library. We talked about that earlier this morning, and well, I'm not sure if they are interesting, but I copied them, and I have a kind of treasure awaiting for me. And but thank you very much for the reference, because it gets me back to another step that which be very interesting in itself philosophically and historically. So thank you very much. And well, sorry, regarding your question, well, one interesting thing I have noticed in Suarez, that he directly, at least, doesn't talk as it seems that you are highlighting to repugnantia conceptualis. He always speaks of repugnantia ad existendum, and well. Well, non repugnantia ad existendum. Maybe the way of knowing what is repugnant or what not is, of course, is the conceptual non repugnantia. But also the beings of reason are excluded from non repugnantia ad existendum. They, for the very same nature of them, are repugnans ad existendum, in the strong sense of existence. So. But I would add something, and well, the non-repugnantia, certainly, and we can make, I'm thinking, a parallelism without the negative, relative, and positive characterization of existence also, because certainly non-repugnantia seems to be a negative concept, although maybe indirectly, I have that doubt, positive, because repugnantia maybe includes a negation. Well, but that's a complex concept. I have not clarity about that. And yeah, that's negative. But that by which something is extra suarum causarum is not negative, but is relative. I think it's a somehow different thing. And also, is the term, well, more specifically Thomistic, actualitas. And that's positive. And and I would like to highlight something in that line, that I think that this is not dependent, this positive characterization, on the thesis of the real distinction between being and essence. And because in Francisco de Vitoria, I found an interesting remark that must to be nuanced, but he says that Aquinas does not say, or normally does not say, that being is actus, but est ut actus, sic ut actus comparatur, but he directly says this actualitas. So it's more linked
the being as a formal thing and not the substantive thing. No? So maybe that's also a positive characterization. No? So, well, that's what I say. What I would say now, just thinking on the subject, but I think that you can instruct me more on that subject than can I do to you. Mm? Okay. Thank you so very much. Okay, thank you very much. Lembro então que nós temos uma pausa para almoço até às 14 horas. É isso?